lo que ustedes están viendo en estos momentos es justamente los tenseres que fueron afectados en el domicilio. A ver, ven ustedes, hay refrigeradoras, hay de la misma forma cocinas que han sido afectadas por el agua de desagüe que colapsó y afectó esta vivienda que ustedes están viendo, esta vivienda de color amarillo que ustedes están viendo, de una sola planta, donde viven aproximadamente 10 personas. Vamos a tratar de ver hasta cierto punto, porque nos están indicando que es fuerte el olor al hipoclorito que ellos han puesto en el lugar de los hechos para poder desinfectar la vivienda. Esta vivienda, como ustedes están viendo en imágenes, tiene ese olor a hipoclorito. Vivo en la Comité 22, Manzana I, 4, lote 3. Bueno, por favor, señorito, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha sucedido en horas de la mañana? Porque nos indica que esto sucedió aproximadamente a las 5 de la mañana, 5 y media, 4 de la mañana. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, nosotros vimos de que la casa de vecino al lado también está afectado. También hubo un que el desagüe se colapsó, mejor dicho. Y hemos estado tratando de arreglar, llamamos apoyo, todo, pero llegaron, como se dice, a cierta hora, no al momento de que nosotros pedimos ayuda. Ya vino la... ¿Qué pasó con su domicilio? ¿Qué es lo que pasó con su casa? Mire, como usted mismo ve, todo ha estado hecho, pero muy inmunda. Todo ha estado, pero desastre, como se dice. O sea, ¿cuántas habitaciones, cuántas áreas de su casa fueron afectadas por el desagüe? Toda la casa completa. ¿Una casa de un área de cuántos metros cuadrados? Es 7 por 20 de largo. 140 metros cuadrados. ¿Dónde vive cuántas personas? En realidad nosotros vivimos como 12 personas, pero nos encontraron en ese instante 4 más, de 3 adultos y mi nieto, porque mi esposo trabajaba. Cosas que estamos viendo, por ejemplo, acá, como son, por ejemplo, ese ropero que estamos viendo en imágenes al frente de su domicilio, estamos viendo, por ejemplo, mostradores, estamos viendo refrigeradoras, cocinas, la sala de la casa, por ejemplo, son las cosas, los utensilios que ustedes han podido rescatar, sacar de el domicilio una vez sucedieron estos hechos. Sí, nosotros hemos podido sacar las cosas, pero como usted mismo ve, ahí está, todo está deteriorado, todo está inservible, porque el ropero ya no sirve, el mueble como está tirado, las cosas, bueno, estamos por ver la refrigeradora porque no le hemos llegado. El mueble, que es mucho ropero, es un ropero, que está todo deteriorado, todo está hecho un desastre, que eso no tiene solución. El mueble, las camas que hemos tirado para allá, que también, sí, de la sala y del cuarto. Inservible, como lo ves, está inservible. Los colchones que hemos puesto ahí, que están ahí, los colchones, los muebles, en la cama de mi nieto también, que está para la parte de allá. La refrigeradora sí no la prendemos porque no sabemos si está prendida o no. Sí, de mi nieto, la cama principal, allá está, miren, todos lo hemos puesto tirado por allá. Agua de desagüe, no, yo la verdad ni no creo que quién se va a atrever a dormir en un colchón que está todo, está ya prácticamente es que huele, pues, de inutilizable, por eso sí. Ahí está recién la cama de mi nieto, los colchones, y la refrigeradora que no le he prendido, el televisor que mismo el ingeniero lo ha prendido, que no le hemos llegado a prenderse. Sí. Porque el agua ha llegado hasta acá. Mire, usted ve acá, mire, ahí está la playa. Ha llegado el agua ahí. Mire aquí cómo está cómo se ha puesto el motor. Ve ahí cómo está, que está todo amarillo de repente, no sé. La verdad que no lo he prendido porque no lo he prendido, sí. El televisor sí que el ingeniero mismo ha visto que el televisor de allá. El mismo lo ha visto el ingeniero, que prendió y estaba haciendo así como un corto, como un televisor. Bueno. Esta es la sala, estaban las cositas, como estas, hasta aquí está, ha colapsado el agua. Hasta aquí está. Llenecito estaba. Tanto como la sala, el cuarto, la cocina, al fondo. Aquí los cuartos, las camas, sí. Han echado ahorita ya la limpieza porque estaba lleno de heces. Sí, estaba ahí, que han trabajado los mismos sí, están trabajando, porque sí, están trabajando en el mapa.
que para lo que estaba, como le vuelvo a decir, estaba pues... Sí, prácticamente estaba desolada. Ya no, yo la verdad, yo me desesperé. Desesperada. Sí, yo llamaba de una u otra manera en los medios porque yo me desesperé, pues caballero, usted imagínese uno vivir con esa... Ahora con esta enfermedad también del dengue, usted imagínese todas esas cosas, preocupación. Ahorita como ven las cosas, todos están afuera, tirados. Para poder esperar que se pase esto. La señorita dice entre, sí, no, dijo entre una hora, dos horas ya uno puede entrar, puede llevar, entrar las cosas, porque las cosas afuera botado tampoco no puede ser, pues. Entonces, estamos esperando, como usted mismo sigue todavía el olor fuerte. Ellos siguen elaborando todavía, siguen trabajando. Sí, el caballero, sí siguen elaborando, sí, ahorita están arreglando por lo que se ha roto la tubería, todas esas cosas. Estado alrededor de las 10 de la mañana, pues cuando vimos lo que ocurrió, procedimos a apoyar, a desocupar todas las cosas porque aún había agua, aún había acumulación de basura dentro del hogar. Así que decidimos pues nosotros meternos para poder también apoyar a la familia damnificada por este suceso que ha ocurrido con el desfogue del agua. ¿Qué ha ocurrido en este sector, en la cuadra 22 de Peralvillo? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que han encontrado ustedes en las tuberías matrices de desagüe que el día de hoy a partir de las 4 de la mañana han colapsado y han originado toda esta problemática en este sector y justamente en este domicilio, en esta casa? Bueno, al momento de ver el problema decidimos pues investigar qué problemas ocurrieron y el desagüe se vio obstruido debido a acumulación de basura, ¿no? Y algunos tipos de, por ejemplo, ladrillo, había madera que obstruían el paso del libre desagüe. Entonces, eso... ¿Ha encontrado usted, ingeniero, cosas, por ejemplo, que me está diciendo que a veces no se sorprende porque son cosas que no deberían estar en ese lugar? Exacto, no solamente el desagüe, es para todo tipo de desechos, en este caso que sean libres para las tuberías, ¿no?, donde han sido instaladas, pero en este caso se han encontrado más desechos que han obstruido pues el libre pase, por eso es de que ha generado ese tipo de inconveniente dentro del hogar de la familia. Un trabajo de concientización entonces permanente, porque esta situación se está volviendo reiterativa. Hemos visto también los desagües que han colapsado en la zona de la calle Rulbe hace ya unas semanas atrás. Bueno, sí, eso sí, en primer lugar las personas deberían ser conscientes de que al momento de desechar pues por el desagüe sea lo que normalmente se habitúa, ¿no? No deberían echar papeles ni otro tipo de desperdicios porque podrían generar, no solamente acá, sino en otra zona de Chancay. Así que pues deberían evitarse este tipo de situaciones. ¿Cuál es el acuerdo? ¿Cuál es lo que han acordado con la familia justamente afectada el día de hoy? Bueno, lo que hemos podido notar, todos los daños materiales, EMAPA Chancay se va a hacer responsable de todos los materiales dañados y damnificados que han pues generado ese tipo de inconveniente, ¿no? Se ha llegado a un acuerdo con la dueña de casa y pues efectivamente el día lunes vamos a empezar a generar lo que es la inspección de cada inmueble, de cada equipo que se ha visto damnificado por ese tipo de problemas, y se va a hacer cargo a la empresa para poder llegar a una solución con la señora y que se encuentre pues... Ya, de por allá, y eso ha colapsado y ha hecho. Ahora, como yo le vuelvo a decir, ahí le digo al ingeniero, no es como dice, un ladrillo, nadie va a tirar un ladrillo, ni menos a propósito, porque saben bien las cosas, las consecuencias que uno tiene acá. Que lo que sucede es que eso, para mí, yo así lo sé bien sincera, que eso de lo que hicieron en la pista, cambiaron las tuberías, se habrán olvidado, no habrán hecho la inspección como debe ser, porque mire, yo tengo viviendo más de 30 años acá y nunca he tenido este problema, nunca. Voy a dar crédito a esto porque nos han ayudado harto, de la verdad nos han ayudado. Yo pensaba que como tanto me decían que no, que feriado, que esto, que el otro, ya ha habido ayuda. Sí, ahí está la señorita, está el caballero también, el ingeniero, estamos, sí, estoy tranquila ahora más, pero un poquito sí preocupada por la situación que todavía, como dices, el líquido está fuerte. También hemos echado el hipoclorito en todas estas zonas, en las áreas verdes también, con el propósito de que no haya infecciones, ¿no? Porque acá se encuentran niños que vienen a jugar, los animales también. Así que pues después de todos los acuerdos, pues esperemos que la familia, tras unos días y tras haberse solucionado esto, llegue pues a estar cómodamente nuevamente en su hogar.